Está a un par de saltitos de nada. ¡Mierda! No veo nada. Maldita sea. A ver todos, falsa alarma. Pero seguid atentos. Vámonos. ¿A cuál de ellos han visto? ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Dispersaos! Thank you.
suerte. Lo mismo. Nada. Tengo el lado 1. Ve al lado 3. Sí, vale. Eso no era. ¡Ahí! Oh, no. ¡No está aquí! ¡Aparta, quita de en medio!
Vale. ¿Y ahora? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Qué macabro! Parece que la banda de Burns ha tenido tanta suerte con este tesoro como yo. Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espera, tío. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Nadine. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos llegar aquí. ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de rey. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. ¿Vale? Y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando Libertalia. Pero... ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿Podemos ¿no? al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad? Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? ¿Y lo que he arriesgado yo? ¿Vale? Los últimos 15 años de mi vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué?
¿Quieres volver? A ver qué más encontramos. Hacia un buen comienzo. Esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. Date lo que viene, si no te importa. Es por aquí. Sam, aquí arriba. Voy. No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. Sam, por aquí. Bien, vía libre. Ya, ni de coña. Nathan, creo que hay un camino por aquí. Por aquí, Nathan. Polvoriento. Esto de gatear es un buen ejercicio para mis cuádriceps. Mira, esto no es una choza de paja. Sí, esto es albañilería de la buena. Sí, pero ¿de dónde venían esos albañiles? Un barco normal podría tener algunos buenos carpinteros y toneleros, pero no albañiles. Lo haría por una cámara, tío. Tenemos una. Anda ya, ¿en serio? Sí, sí. Está en el bote con nuestras demás cosas. Gracias. Siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. Hay una salida. Está demasiado alto, incluso con impulso. Necesitamos subirnos a algo. Hay una caja, tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. ¿Querrás ver esto? No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves?
Solo quieres oírme decirlo. Me encantaría oírte decirlo. Vale. Libertalia. ¡Libertalia! La legendaria utopía pirata perdida, descubierta 300 años después por Samuel Drake. ¿Y? Y por su hermano menor y no tan encantador, que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Disfruta del momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? Ah, ¿el de la torre de vigilancia enorme? Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien.